La buena noticia de hoy la leeremos en Romanos capítulo 8, versículo 12, y dice: Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Cada uno de nosotros que hemos recibido la vida espiritual a través de Cristo, tenemos un compromiso con Dios y su Hijo. A esto le llamaremos deuda. Cuando tienes una deuda con alguien o una entidad, debemos de cumplir con ciertos movimientos para saldar dicho compromiso. A veces son plazos, montos o hasta algún tipo de servicio que demos en cambio por la deuda. Hay muchas personas que pareciera que tienen una deuda con su carne, ya que solo se dedican a pecar. Mas, si de verdad somos hijos de Dios, debemos voluntariamente tener el deseo de serle fiel a Dios por todos los beneficios que recibimos y sentir que tenemos una deuda y que nuestra santidad puede ser la mejor moneda de intercambio o cancelación de sus favores. La buena noticia es que si nos consideramos deudores con Dios, tendremos la seguridad de recibir más beneficios de orden espiritual y material. Soy el pastor y salmista William Jiménez. Nos escuchamos en nuestro próximo devocional. Bendiciones.